la época con este jueves, que va a ser el jueves de Thanksgiving, y pues se paraliza prácticamente, baja muchísimo el volumen durante toda la semana y se paraliza prácticamente la actividad de trading el jueves y viernes, ¿no? Que es el jueves de Acción de Gracias, y el viernes, que es el Black Friday, porque las tiendas empiezan a estar en números negros a partir de esta semana con las ventas que hacen precisamente preparatorias o para que los clientes se llenen de las mercancías que van a regalar en esta fase, ¿no? En esta Navidad. Entonces, es una semana que te digo, resulta ser atípica y hay que entenderla desde ese punto de vista, ¿no? Los trades de corto plazo puede que se vuelvan menos comunes, los trades de largo plazo puede que no tengan momentos tan cristalinos, sobre todo de largo plazo, pero vamos a ver cómo nos viene esta semana, porque si algo hemos visto en estos mercados es que, pues, puede haber cuestiones típicas, pero no grabadas en piedra, si me idea. Eso es con respecto al eurodólar. Con respecto a la libra dólar, seguimos en la posibilidad de la banderita. No ha cambiado eso. Sigue siendo una posibilidad más bien para gráficos de diario. Sigue habiendo estado en la idea de la amenaza del rompimiento alcista, pero que todavía falló en hacer esto. Y el problema es también aquí, ¿no? El pullback se nos ha estado haciendo bastante profundito. Profundito, inclusive a grados donde este retroceso llegó al 76,4. Pero bueno, todavía puede estar reaccionando. Aquí tenemos, igual que con el euro, un contexto fuertemente alcista. Ahora, esta semana arranca, si te fijas, con un gap hacia el alza. Y ese gap está provocado por un factor fundamental. El tema es la última encuesta que se publicó en esta mañana, donde, en esta mañana no es cierto, ahorita te digo exactamente dónde viene esta cosa. Hay una encuesta que dice que en el Reino Unido, Data Praxis analiza la información de YouGov para proyectar una mayoría de 48 asientos en el Parlamento para los Tories conservadores, que les llevaría un total de 349 asientos. Esa es la información de esta mañana, que de alguna manera apunta a una continuación del status quo, ¿no? Los laboristas se quedarían con 203 asientos, los liberales demócratas se quedarían con 14 asientos, y por el otro lado, los de Escocia con 49 asientos, Plaid Cymru con 5, el Partido Verde con 1, y aquí, pues el partido del Brexit ya casi casi no existe, ¿eh? prácticamente según esta encuesta, los conservadores estarían ganando una mayoría de 64 asientos con respecto a a las mediciones anteriores, decía el diario de Telegraph. Entonces, vamos a ver, ¿no? Pero esto, de alguna manera, cada vez se va perfilando más a favor de los Tories. Ahora, todavía Boris Johnson no ha dado su manifiesto, digamos, de esta campaña. Esto me parece que es más bien una reacción de lo que dijo Jeremy Corbyn, que yo, si se acuerda usted, la semana pasada se lo dije en las emisiones de la semana pasada. Creo que se lo dije durante punto 9. Para mi punto de vista, esta propuesta donde le declara la batalla a la propiedad privada y le declara la batalla a los ricos, entre comillas, es un error para mí, ¿no? Entonces, no está cristalizando. Ni el tema del segundo referéndum, este partido de Jeremy Corbyn, porque se ha querido mantener tibio en esa idea, y por el otro lado tampoco está cristalizando con estos ataques al sector privado y a la propiedad privada, pues cualquier oportunidad de preferencia electoral, ¿no? Entonces ahí tenemos al mercado muy, muy escéptico de
Jeremy Corbyn, y cualquier dato que diga estos no van a ganar, parece que está siendo un escenario en pro de la, digamos, de la libra, ¿no? Vamos a ver cómo continúa esto, pero por lo pronto, mientras siga así la campaña, es muy probable encontrar una, un factor adicional de apreciación sobre la libra. Ahora, ojo que el dólar index, y aquí quiero mostrar lo que está pasando con el dólar index en el corto plazo. El dólar index no es que se haya terminado ya su vueltita hacia la baja, ¿no? Pero bueno, de hecho está todavía presionando la zona de resistencia, ¿no? O sea, aquí, para que la libra pueda moverse hacia el alza necesitaríamos, o sería beneficioso tener aparte una caída en el dólar. Parece que eso no lo vamos a ver todavía, ¿no? Aquí la probabilidad de un movimiento hacia la baja en el escenario de la libra, pues en el corto plazo depende de que no se rompa esta zona de resistencias, obviamente, ¿no? Si lo vemos técnicamente tendremos que verlo exactamente igual, ¿no? Que no se rompa esta zona de resistencia que traemos por aquí encima, que se están empezando a tentar en este momento, ¿no? En el mercado. Estamos viendo cómo está presionado por máximos, pero la libra sí se anda apreciando el día de hoy, precisamente por el tema del factor fundamental. Entonces no hay que perder de vista que esto es el factor fundamental. Por el otro lado, esta semana hubo apetito por el riesgo, ¿no? Y ese es otro de los puntos interesantes. Esta semana hubo apetito por el riesgo. Estamos viendo que, por ejemplo, en China pasaron una especie de legislación a favor de proteger o endurecer las penas contra el robo de propiedad intelectual. Esto le da un poquito más de marco de certidumbre a los, por ejemplo, a los industriales americanos que sienten que les está robando China su propiedad intelectual. Y de alguna manera es como un avance para el acuerdo comercial. Hay que recordar que la semana pasada nos íbamos con un Xi Jinping que decía: nosotros no queríamos esta guerra, no nos vamos a doblegar al imperialismo otra vez, ¿no? No nos vamos a convertir en la nueva colonia de los imperialistas del mundo. Pues originalmente eran los británicos, ahora serían los americanos, pero sí estamos dispuestos a firmar un pacto comercial, o sea, sí estamos trabajando para esto, y muestra de esto es esta concesión que hace el gobierno de China a la hora de firmar leyes más fuertes en el tema del robo de propiedad intelectual. A lo mejor no está todavía en el nivel legislativo que quisieran ver los americanos, que dice que quiere ver Donald Trump por parte de los chinos, pero sea como sea, esto mantiene viva la idea de que pudiera haber un acuerdo, y ha mantenido en optimista al mercado el día de hoy. Si tú observas las cifras de esta mañana, pues tenemos a las, digamos, acciones el día de hoy en positivo, tanto en la sesión asiática como en la sesión americana, ¿no? Tenemos al Eurostock 50 en positivo esta mañana, y venimos de una sesión positiva en Asia, ¿no? Hang Seng de Hong Kong ganó 1.5%. Aquí, ojo, la gente votó masivamente en contra del establishment chino, Votaron por todos los partidos pro democracia mayoritariamente, y hubo una gran votación de castigo al gobierno que se está asociando con China. Ojo con esto. Esto aleja la posibilidad de que Donald Trump firme la carta esta, que complicaría las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Hong Kong. Y parece que esto es lo que mantiene el apetito por el riesgo en Hong Kong. Pero también en el Nikkei 225 de Tokio ganaron más de 3/4 de punto.
En el Shanghai Composite ganaron 0.72%, inclusive el mismo Standard & Poor's asiático ganó 0.32% en esta mañana, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahorita se está dando lo del manifiesto, si no me equivoco, hoy se está publicando el manifiesto de Boris Johnson. Ahorita vamos a ver para punto 9 esta nota. Pero esto es básicamente lo que tenemos en esta mañana del día de hoy. Una mañana que, por cierto, del otro lado, en el tema de los fundamentales ha sido muy tranquila, nada más estuvo el IFO ganando pues en línea con lo esperado, 95.0. Y tendríamos siguiente dato interesante, pues ventas mayoristas de Canadá hasta las 8:30 de la mañana y se acabó, ¿no? Entonces hoy es un día bajito de fundamentales también, que por eso lo prometió uno de sus compañeros. En el corto plazo me parece que estamos a punto de ver si realmente esto puede dar una continuación bajista. Habíamos tenido un arranque de onda 3 bastante lento, con un primer movimiento, pullback bien profundo, pero finalmente no logra romperlo hacia la baja. Se queda precisamente en ese tema. Y desde ahí vuelve a presionar por mínimos más bajos. Y parece que vamos a buscar un impulso. Le falta poquito para confirmar esta idea, pero esta es una confirmación bien importante. Se tiene que lograr hacer. Yo diría técnicamente, pues ahora el tema interesante en el corto plazo es este, ¿no? El rompimiento de esta zona de soporte que se ve aquí abajo, ¿no? Me parece que ese es el punto crítico. Porque aquí un impulso que, por mucho que se logre avanzar sin que acabe rompiendo claramente con estos mínimos, no habría ganado momentum y realmente no hay una gran ganancia para esta nueva fase bajista, ¿no? Me parece que sí necesitamos que sea capaz de taladrar esta zona de soportes, el precio del oro en el corto plazo.